Bueno, buenos días. Vamos a comenzar la clase número 13 del curso Bases Bioquímicas de la Endocrinología. En la clase de hoy tenemos dos hormonas que discutir. Una es la melatonina, la clase va a estar a cargo mío, y la otra es eritropoyetina y control de la provisión de oxígeno a los tejidos que la va a dar Mateo Vázquez. Y luego voy a volver yo con una parte final. Así que bueno, vamos a tener otra vez una transición. Que esperemos la tecnología nos siga ayudando como hasta ahora. Entonces vamos a ver primero si estamos bien conectados. Tengo sonido, audio, pero siempre es bueno chequear que todo esté en orden. Así que bueno, vamos a ver si alguien me reporta que está recibiendo el audio y la imagen adecuadamente. Entonces, bueno, muy bien. Se escucha y se ve perfecto, me dice Bianca, muchas gracias. Entonces, bueno, no nos vamos a demorar con esto. Quedó sin voz. La melatonina. La melatonina es una hormona que a su vez también es considerado como un neuromodulador, porque es producida por la glándula pineal, ¿no es cierto? Y tiene variados efectos. Es una hormona derivada de aminoácidos, similar a lo que eran las hormonas tiroideas y las catecolaminas. Las hormonas tiroideas y las catecolaminas derivaban de la tirosina. Esta deriva del triptófano. Entonces, bueno, vamos a ver el mecanismo. Vamos a ver el mecanismo de síntesis. Acá hay una pregunta. Dice una pregunta, el recuperatorio, ¿tiene examen el recuperatorio final? ¿Qué preocupación? No, los recuperatorios no deberían existir, uno debería probar de entrada. Sí, tiene un solo recuperatorio el examen. O sea, ustedes, la clase que viene, que es la última, vamos a aclarar bien, pero digamos, el sábado que viene la última clase. El próximo sábado a las 10 de la mañana, exactamente a las 10 de la mañana, se sube el examen. En ese momento ustedes pueden acceder a resolver el examen, que lo vamos a hacer por Classroom, como vienen haciendo todas las ejercitaciones. Y a las 11 se cierra el examen. Y ahí se hace la corrección e inmediatamente se dan las notas. Aquellos alumnos que aprueben, después se sacará la nota final en promedio con todas las ejercitaciones. Y aquellos que no aprueben tienen un recuperatorio que va a ser al lunes siguiente, a las 10 de la mañana. Ahí tomamos el recuperatorio. El alumno que ya no apruebe el recuperatorio, bueno, tendrá que recursar el curso si quiere certificado el año que viene. Sí, lo que decía, aquellos alumnos que no aprueban, le damos la posibilidad de recursarlo sin tener que volver a pagar de nuevo el examen. Esa es una posibilidad que damos, pero no tenemos eternos recuperatorios. En general, son muy pocos los alumnos que no aprueban. Bueno, muy bien. Gracias, Clara. Sí, también está todo en orden. Bueno, muy bien. Entonces vamos a la melatonina. Dijimos, producida por la glándula pineal. Es una hormona derivada de aminoácidos. Es de alta solubilidad. No conozco ni he hallado proteína transportadora específica para la melatonina. Seguramente se debe unir, como todas las moléculas, a alguna proteína en alguna fracción. Como una proteína, una hormona hidrosoluble, actúa a través de receptores de membrana, en general son receptores de tipo 7, dominios transmembrana, asociado a proteínas GQ, que manejaban calcio, y PKC, o GI, que inhibían a el AMP cíclico y por lo tanto la actividad de PKA. Las características generales. Participan en una gran cantidad de procesos, como todas las hormonas, uno estudia los procesos clásicos. La melatonina, el proceso clásico al que lo asociamos es al control de los ritmos circadianos. La melatonina se libera en función de la luz. Cuando hay luz, se inhiben y bajan los niveles de melatonina. Cuando hay oscuridad, sube. Y esa hormona se moviliza siempre en función de esos valores. Por eso tenemos sueño a cierta hora, nos despertamos a cierta hora, en gran parte llevada a cabo por la melatonina. Entonces vamos a ver cómo es el mecanismo de síntesis. Como les decía, arranca del triptófano.
El triptofano, si tengo alguna que quiero mejor. El triptofano, este anda bien, es un aminoácido que tiene un grupo imidazol y, como todo aminoácido, tiene un grupo, vamos a poner carboxilo acá, y un grupo amino. Este es el triptófano, o triptófano, como les guste, es lo mismo. En el primer paso del proceso de síntesis, se actúa una hidroxilasa que agrega oxígeno y usa tetrahidrobiopterina, que se transforma en dihidrobiopterina, similar a lo que ocurría con la síntesis de las catecolaminas. Entonces, lo que ocurre es relativamente sencillo: el aminoácido queda tal cual está. Esto está muy bien en el libro, más mejor dibujado que esto. Y acá se le coloca un oxidrilo, que esta posición es la posición 3. Entonces, la posición 5. Entonces se forma el 5-hidroxitriptofano. Y la enzima que lo hace es una. Las que ponen oxidrilo son hidroxilasas, entonces. Y las hidroxilasas llevan el nombre del sustrato al que le pongo el oxidrilo. Entonces esta enzima se llama triptofano hidroxilas. Todas las hidroxilasas, su apellido es cuando aparece un oxidrilo nuevo y el nombre es a quien se lo pongo. No, las hidroxilasas no son enzimas comunes del metabolismo energético, son energías que son enzimas comunes del metabolismo endocrino y del metabolismo de desintoxicación. Ahí aparecen mucho. El paso siguiente, se le saca dióxido de carbono. En general, las enzimas que sacan dióxido de carbono son descarboxilasa, el apellido de la enzima, descarboxilasa. Habitualmente usan como coenzima el pirofosfato de tiamina o el piridoxal fosfato, alguno de los dos. No recuerdo en este caso, seguramente en el libro está, y si no está en el libro, está en cualquier lado. Entonces, las descarboxilasas, como sacan dióxido de carbono y eliminan un carboxilo, va a actuar sobre este carboxilo. Y el nombre que llevan es a quien le saco el carboxilo, o sea que el nombre sería hidroxitriptofano o 5-hidroxitriptofano descarboxilasa, esa es la enzima, y va a quedar con un grupo amino. Entonces la estructura que vamos a tener, acá falta un doble enlace, va a quedar de esta manera: perdió este grupo carboxilo. Entonces, en general, esto acá tiene un grupo amina, entonces se llama 5-hidroxitriptamina. Ya dejó de ser triptófano porque perdió el grupo carboxilo, se llama triptamina, porque tiene un grupo amino. Y esto tiene un nombre más sencillo, que es serotonina. Es lo mismo. O sea, serotonina o 5-hidroxitriptamina, que es un neurotransmisor. Y en el paso siguiente, se le agrega, a partir del acetil-CoA, se libera la CoA, le agrega un grupo acetato, que forma una estructura, muy bien acá, sí, acá falta un hidrógeno, pero bueno, no lo vamos a poner en exquisiteces, si no se pierde mucho, un átomo más, un átomo menos, a un estudiante o a un médico no le hace nada. A un químico sí, pero nosotros no somos químicos, yo sí, pero ustedes no. Eso no nos tengo que preocupar mucho. Entonces, el acetil, son dos carbonos, se agregan acá.
se forma una unión amida, tipo unión peptídica. Y entonces esto se llama serotonina, la enzima, serotonina acetiltransferasa. Serotonina acetiltransferasa, que forma este compuesto que es la serotonina con un grupo acetilo en el nitrógeno, de ahí viene el nombre N-acetil serotonina. A ver si con un mate mejoramos un poco esta garganta que está, no es la garganta, pero bueno, está picando. Bueno, muy bien. Entonces, acá tenemos la N-acetilserotonina que enfrenta el último paso que nos va a dar la melatonina. Entonces, el último paso, vamos a hacer para acá, se va a formar la melatonina que lo que hace es colocar un grupo metilo acá. Uno de mis gatos. Vamos a cerrar acá. Entonces, lo que ocurre es que en este oxidrilo se le coloca un grupo metilo. Y así se forma la melatonina, que tiene esta estructura. El hidrógeno. Esta es la melatonina. Si uno mira esta estructura y estas son muy parecidas, sin embargo, bueno, eso es importante tener en cuenta, ¿no? La química es extremadamente importante para la acción de los compuestos. O sea, uno dice, bueno, sí, es parecida, sí, bueno, pero esto acá no tiene ninguna función hormonal, esto sí. Entonces eso es importante ir asimilándolo de la química. Un átomo agregado hace grandes cambios. Ya vamos a ver ahora cuando se inactive. Entonces, bueno, esta enzima utiliza SAM, que son las siglas de S-adenosilmetionina. La SAM es una molécula, la voy a dibujar, ya lo hemos estudiado cuando estudiamos catecolaminas y en otras partes también, es un dador de grupos metilo, es el que le da el metilo. Cuando la SAM o S-adenosilmetionina da el grupo metilo, se transforma en S-adenosilmetionina. Homocisteína, SA se llama. Y acá la enzima que hace es, la enzima lleva el nombre de acetilserotonina, acetilserotonina, metil, transferas. Es conocida habitualmente como acetil serotonin metil transferasa, ASMT. Y entonces, bueno, de esa manera se sintetiza melatonina. Pero acá hay unas cosas interesantes. En primer lugar, ya lo hemos visto, esto para, se tiene que regenerar. Para regenerarse, esta adenosil homocisteína se divide en dos partes, el AMP que conocemos y la homocisteína. La homocisteína es un aminoácido que por agregado de un grupo metilo se transforma en metionina. Esa enzima se llama homocisteína metiltransferasa o simplemente metionina sintetasa. Y acá hay una cosa extremadamente importante, que lo mismo que pasó en la catecolamina. Este grupo metilo es provisto por el compuesto que se llama metil tetrahidrofolato, que es un derivado
del ácido fólico. Y para que este proceso ocurra, además del derivado del ácido fólico, que es un compuesto, es una vitamina del complejo B, yo necesito la participación acá de la vitamina B12. Entonces, cuando nosotros estudiamos vitamina, habitualmente decimos la vitamina B1, tiamina, participa en el metabolismo energético, ¿no es cierto?, en la piruvato deshidrogenasa, la riboflavina o B2 participa en el FAD, la nicotinamida o B3 participa en el NAD, el ácido pantoténico B5 participa en la COA, son los que quedamos habitualmente. Después tenemos la biotina, también el fosfato epidioxal o B6 que participa en las transaminaciones, y siempre el ácido fólico y la vitamina B12 como que nos quedan fuera del metabolismo energético. Porque en general no participan tanto en el metabolismo energético, sino más bien el ácido fólico y la vitamina B12 en estos procesos de síntesis hormonal. Bueno, entonces, con eso sintetizo la metionina, este AMP se transforma en ADP y luego por fosforilación oxidativa se transforma en ATP, y este ATP junto con la metionina vuelven a sintetizar esto con una enzima que se llama S-adenosilmetionina sintetasa. Entonces, bueno, ahí hay un ciclo importante. O sea que la síntesis de melatonina tiene grandes requerimientos, ¿eh? Requiere por un lado tetrahidrobiopterina, requiere coenzima A, por supuesto requiere triptofano, que es un aminoácido esencial, requiere vitamina B12, requiere tetrahidrofolato, tiene grandes requerimientos. Y así tenemos la melatonina que va a ir a hacer su efecto. ¿Los efectos cómo lo hace? Si este es el tejido blanco, como dijimos, tiene receptores. La melatonina, el receptor de melatonina, es un receptor de membrana de tipo 7 dominios transmembrana. Los receptores de 7 dominios transmembrana son aquellos que están asociados a GS, AGI y AGQ, básicamente, dicho de otra manera, son los que están asociados a adenilato ciclasa, por lo tanto a MP cíclico y PKA, o a fosfolipasa C, inositol trifosfato, calcio y PKC. Y tiene hay dos tipos de receptores, algunos asociados a GI, otros asociados a GQ. Cuando actúa por acá, aumenta los niveles de calcio y estimula PKC, haciendo su efecto, y cuando actúa por acá, inhibe los niveles de MP cíclico, que era quien estimulaba la PKA. Por lo tanto, tiene un efecto inhibitorio por un lado, un efecto estimulatorio por el otro. Como dijimos, la principal función, a ver que hay una pregunta acá. Acá hay una pregunta que no tiene nada que ver con lo que estoy dando clase. Hay una pregunta sobre el examen final hablando de metabolismo. No sé si está haciendo pregunta de este examen, supongo que sí. En este examen nos vamos a basar en las clases que dimos y en el libro. El material está ahí. Todo lo que está ahí es exigible. Puede aparecer en el examen. Bueno, muy bien. Entonces, este mecanismo de acción. Como dijimos, el principal efecto, lo más estudiado es el control del ritmo circadiano, pero yo a lo largo de mi vida he visto la melatonina participar en un montón de efectos y los altos y bajos de melatonina se asocian a patologías, a comportamientos. Entonces, bueno, como toda hormona, siempre estudiamos lo clásico. Acá hay una cosa extremadamente interesante. Esta hormona ASMT es inhibida. Es inhibida por una droga que se conoce como timerosal. El timerosal es una sustancia que tiene esta estructura. En un anillo aromático, un grupo carboxilo al estado de sal, eso se llama benzoato, y acá tiene un azufre, un mercurio, así. O sea, el timerosal tiene azufre y tiene mercurio, y un inhibidor de esta enzima. Y acá hay todo una cuestión, digamos, una discusión entre la ciencia y la no ciencia.
Esta sustancia, el timerosal, se agrega en pequeñas proporciones, ni sé todavía, ni sé si ahora se sigue después de la discusión agregándolo, pero el timerosal es el principio activo de un desinfectante que conocemos como mertiolate. Por supuesto que ahora hay diferentes tipos de mertiolate, pero el mertiolate original tenía timerosal, es un desinfectante. Entonces, en general, esta sustancia timerosal, en muy bajas proporciones, se agrega a las vacunas. ¿Para qué? Porque, bueno, una vacuna sabemos que lleva un antígeno, ese antígeno es una molécula biológica, puede ser atacada por microorganismos. Entonces, para que el antígeno no sea destruido por microorganismos, se hacen dos cosas, básicamente. En primer lugar, se mantiene toda una cadena de frío, porque manteniendo la temperatura baja evito el crecimiento de microorganismos y la desnaturalización de los antígenos. Y por el otro lado, tengo que, si hubiera alguna bacteria, algún microorganismo, tengo que evitar que se agregue. Entonces, que se produzca, entonces se agrega timerosal. Como el mercurio por sí tiene un efecto, el mercurio está demostrado que en intoxicaciones por mercurio en los niños puede producir autismo. Entonces, el mercurio puede producir autismo. Y como el timerosal tiene mercurio, hay personas que piensan que las vacunas podrían presentar autismo. Es un razonamiento, no es científico. Porque ser científico, ¿qué habría que hacer? Y habría que evaluar si en aquellas personas que reciben timerosal hay mayor proporción de autistas que en los otros. Y la verdad que hay varios trabajos. Si bien hay trabajos que demuestran, trabajos de investigación, que demuestran que el mercurio aumenta la probabilidad de padecer autismo, hay trabajos también que demuestran que el uso de timerosal en la vacuna no aumenta la proporción de autismo. Pero bueno, acá hay una cosa interesante en la discusión que se produce, y son habituales este tipo de cosas, discusiones entre la ciencia, es decir, personas que estudian y diseñan experiencias para demostrar ciertas cosas, y grupos humanos que en general se basan más en cuestiones más sentimentales, ¿no es cierto?, y de lo que les canta el corazón. Nosotros estamos ligados a la ciencia médica, tenemos que leer los trabajos y creer en los trabajos, y si no creemos en un trabajo, no nos tenemos que aliar con un grupo que piensa con el corazón, sino que lo que tenemos que hacer es diseñar un experimento para demostrar nosotros si realmente lo que dice nuestro trabajo es verdad o es mentira. No se van a sorprender muchas veces cuando hagan eso, porque muchas veces van a ver que tal persona dijo tal cosa y cuando uno hace un experimento demuestra lo contrario o demuestra que eso que dijo otra persona no ocurre. Uno dice, bueno, esa persona estaba equivocada, mintió. Puede haber estado equivocada, puede haber mentido, pero lo más probable es que el diseño que haya aplicado le dio esos resultados o el grupo de personas que lo aplicó, por ciertas características, tenía un determinado comportamiento. Yo creo que ya les comenté la otra vez, por ejemplo, el consumo de flúor que se encuentra en el agua, en los países del este asiático, del oeste asiático sería, en general tienen un alto consumo de flúor y por lo tanto se ha demostrado que ahí los niños tienen un descenso del coeficiente intelectual. Hay varios trabajos que demuestran eso. Nosotros tenemos ciertas dudas. Se hizo varios trabajos en México, donde hay una zona de fluorosis al respecto. En México se demostró que si se consume flúor no afecta el coeficiente intelectual. Entonces uno dice, bueno, ¿estaban equivocados los chinos que hicieron ese trabajo? No, probablemente no. Los genes no son los mismos de los que están allá y los que están acá. Entonces, bueno, eso puede hacer que lleve a diferentes comportamientos. Pero entonces, bueno, esta enzima está, digamos, el timerosal está en la picota, hay gente que no quiere vacunar por miedo a que los hijos les salgan autistas, porque el mercurio produce autismo y como esto tiene timerosal que tiene mercurio, para saber si hace lo mismo. Pero este no es mercurio común, es un mercurio orgánico y aparte se encuentra en muy baja proporción y me lo inyectan muy de vez en cuando y valores muy pequeños. O sea, pero bueno, hay trabajos que lo demuestran, pero bueno, hay que creer. Bueno, entonces, la melatonina tiene usos farmacológicos también, porque bueno, si yo cambio la melatonina, que es la que me tiende a mantener los ritmos, ¿no es cierto? Dice, bueno, a mí a las 11 de la noche me agarra sueño. Es decir, si yo esté estudiando, esté mirando televisión, esté en una reunión, a las 11 de la noche me empiezo a dormir. ¿Por qué? Bueno, porque se libera melatonina, ya tiene un ritmo de liberación que hace que mi vida tenga un cierto ritmo circadiano.
Cuando uno viaja en avión, por ejemplo, hace viaje en avión, a lo mejor viajó toda la noche, encima contra usos horarios, por ahí llega y si yo hubiera estado en mi ciudad, a lo mejor eran las 5 de la tarde, cuando llego son las 5 de la mañana. Entonces, eso produce un síndrome que se llama jet lag, que lleva varios días, para algunas personas, para otros no, lleva varios días para ir readaptarse. Entonces, bueno, el uso de melatonina tiene una aplicación que tiene. Es para poner en fase el jet lag. Otra, bueno, lo hemos visto por televisión, el Melatol Plus, ¿no es cierto? Se vende la melatonina con algunos extractos de hierbas que me producen algún grado de relajación y que, como sabemos, si la melatonina aumenta a la noche, induce el sueño, entonces son esas pastillas, teóricamente, si las tomo, dormiría un poco mejor y de una manera más fisiológica que si estuviera tomando algún inhibidor o activador de neurotransmisores que me noquee, me anestesie. Entonces, bueno, las aplicaciones fundamentales son esas, es para conciliar mejor el sueño o para poner en fase el jet lag. Entonces, bueno, me faltó la degradación. Esto se degrada, tiene dos formas de degradación. Una forma de degradación es rompiendo este enlace, entonces se forma una molécula. Tiene esta estructura, queda, no, se rompe acá, queda así, acá tiene CH2, NH, y se llama acetil formil. Esto es el formil, quinuneramida. Es inactivo, o sea, por rotura de este enlace. Y otro mecanismo es a través de una hidroxilasa que tiene citocromo P450, que le pone un oxidrilo en esta posición. Entonces la estructura queda exactamente igual. Nada más que va a tener un oxidrilo acá y luego el resto es exactamente igual. Y se conoce como hidroxi melatonina, que tiene mucho menos afinidad por el receptor, por lo tanto, de esa manera es como que la elimina. Bueno, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es seguir con la clase de erythropoyetina, que es muy, muy atractiva, es muy bien preparada por Mateo, así que la vamos a disfrutar yo también. Así que bueno, yo desconecto ahora y vamos a ver si logramos la conexión. Cualquier problema, ustedes no se vayan de la clase, porque los... Si logramos la conexión, cualquier problema, ustedes no se vayan de la clase. Bueno, buenos días, mi nombre es Mateo Vázquez, soy alumno de cuarto año de la Facultad de Medicina. También formo parte del equipo docente del profesor Rigali en el curso básico de Químicas de Endocrinología. Y bueno, como dijo el profe, hoy me toca dar la parte de eritropoyetina de la clase 13. Esperemos que se esté escuchando y se esté viendo todo en orden. Parece que sí. Así que bueno, la verdad que muy, muy bueno y muy claro lo del profe de melatonina. Esperemos seguir en esa línea. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, buenos días. Entonces, la eritropoyetina es la principal hormona encargada de mantener niveles fisiológicos de glóbulos rojos, ¿sí? Que se encargan principalmente de la distribución de oxígeno en todos los tejidos. Es una hormona glucoproteica que se sintetiza principalmente en las células peritubulares del parénquima renal, sobre todo a nivel de la corteza y de la médula externa. Y cuando uno estudia la estructura glucoproteica, se da cuenta entonces que son una cadena de 193 aminoácidos. De 1 al 27 es el péptido señal y hasta el 193 es la forma completa.
Y lo que es importante de su estructura son las glicosilaciones, ¿sí? Por eso decimos que es glucoproteica. La cadena va a tener glicosilaciones en el aminoácido de posición 51, 65 y 110, que resulta ser la asparagina, y en la posición 153, en lo que resulta ser la serina. Como siempre decimos, no es importante que uno se acuerde de las posiciones, pero sí es importante, sobre todo cuando hablemos un poquito de la farmacología, de la eritropoyetina y sus usos, que sepan que la cadena está glicosilada. Así que muy bien. Entonces, la eritropoyetina actúa a través de diferentes receptores, ¿sí? Que en general se denominan EPOR. EPOR por eritropoyetin receptor. Este receptor tiene tres dominios, ¿sí? Como estamos acostumbrados en lo que son receptores de hormonas glucoproteicas. Esos tres dominios son extracelular, de membrana e intracitoplasmático. Y nosotros tenemos una forma, si se quiere, completa del receptor, o la forma canónica, que consta de 508 aminoácidos. En esa cadena de 508 aminoácidos, en la posición 117 se une la eritropoyetina, en la posición 251-263 es la clagia membrana, y en la posición 426 se da la unión de JAK-STAT, por lo cual ya sabemos entonces que este receptor va a tener uno de los sistemas que estudiamos en las primeras clases, que es un sistema de tirosina quinasa extrínseco, en el cual a la porción intracelular del receptor se une JAK, lo que también produce una autofosforilación, la llegada de STAT y la traslocación entonces de STAT al núcleo. Entonces, a este, como dije, se llama EPOR-F de full length, o forma canónica original del receptor. Tenemos otras dos formas, ¿sí?, que se obtienen a través de splicings alternativos. Otra forma es lo que se denomina EPOR-T. Esa T viene de truncado. ¿Por qué truncado? Porque fíjense que la cadena de aminoácidos es lo suficientemente larga solamente para unir eritropoyetina y anclarse a la membrana, pero no tiene su unión con JAK-STAT, por lo cual es un receptor que, si bien tiene la capacidad de fijarse por tener una complementariedad estructural con la eritropoyetina, no tiene la capacidad de ejercer la respuesta de la célula a la hormona. Y por último tenemos el EPOR-S, ¿sí?, que la S viene de la palabra soluble, porque justamente es un receptor que se secreta al espacio extracelular, en un sistema de regulación más que nada parácrino, y fíjense, por eso mismo es soluble, porque puede unir eritropoyetina, pero su cadena ni siquiera llega a lo que sería el anclaje a la membrana celular. Entonces, tanto el EPOR-T como el EPOR-S son dos receptores, si quiere, que regulan negativamente la acción de la eritropoyetina. Como vimos, la gran mayoría de sistemas endocrinos tienen esta forma de autorregulación. Entonces, el EPOR-T significa, como se puede entrar en la membrana, representa una regulación celular, ¿sí? Es la célula quien regula la acción de la eritropoyetina y su respuesta a ella. Y el EPOR-S representa una forma de regulación extracelular, más que nada por estar presente en lo que es el tejido intersticial. Bien, entonces, para ver bien la acción de la eritropoyetina, nosotros tenemos que hablar un poco o recordar lo que es hematopoyesis, ¿sí?, que recordemos que es aquel proceso a partir del cual se generan todos los elementos formes de la sangre. Y fíjense que generalmente esto ocurre en la médula ósea, que nosotros conocemos como médula ósea roja, cuyo tejido se ubica principalmente en los meses de gestación o vida intrauterina, primero en el saco vitelino, después a nivel hepático mayoritariamente, y recién después comienza a generarse la médula ósea. Y ya en la vida adulta, nosotros reconocemos siempre que se ubica la médula ósea en los huesos largos, ¿sí?, tibia, fémur, y ya a partir de la etapa adulta comienza a aparecer en costillas, esternón, por lo cual siempre resulta muy importante conocer este proceso para ver bien cómo actúa la eritropoyetina. Entonces, vamos específicamente al proceso de eritropoyesis, que es aquel proceso que genera eritrocitos, ¿sí? Y todo comienza con una célula madre hematopoyética, que esta célula madre es pluripotencial. Obviamente tiene la capacidad de regenerarse a sí misma, pero además tiene la capacidad de dar diferentes linajes celulares, ¿sí? Esos linajes celulares son dos principalmente.
Uno es una célula progenitora mieloide común, ¿sí? Que está marcada acá, y el otro es una célula progenitora linfoide común, que yo no lo marqué en este Power porque excede los temas de la clase. Así que nos vamos a enfocar en la célula progenitora mieloide común, que también es una célula pluripotencial porque puede originar varios otros linajes, del cual el que nos interesa a nosotros es la célula progenitora de megakaryocitos y eritrocitos. Otros linajes que origina son los monocitos, los granulocitos, etc. Y por último, esta célula progenitora de megakaryocitos y eritrocitos, como podrán deducir, lo que va a originar son colonias eritrocitarias y colonias trombocitarias de plaquetas. Pero bueno, nosotros acá nos vamos a enfocar, por supuesto, en las células progenitoras de eritrocitos. Entonces, cuando uno recuerda este proceso de eritropoyesis, es donde cobra relevancia lo que nosotros recién vimos de los receptores de eritropoyetina. Porque cuando uno busca en la base de datos dónde se expresan estos receptores, a nivel por lo menos del tejido, por supuesto que aparece la médula ósea roja, pero cuando uno se pone un poco más fino, empieza a buscar en la base de datos en qué tipo de células o en qué nichos celulares de la médula ósea roja se expresan los diferentes splicing alternativos del receptor de la eritropoyetina, encuentra lo siguiente. Fíjense cómo L-Port-T y L-Port-S están muy expresados a nivel de la célula madre hematopoyética y van disminuyendo su expresión a medida que la progenie va llegando a lo que es la progenie eritrocitaria exclusiva. ¿Sí? Fíjense que acá empieza a aparecer L-Port-F, que recuerden que es la forma canónica completa que ejerce la acción de la eritropoyetina, y ya a nivel de la célula progenitora de eritrocitos tenemos entonces la máxima expresión del receptor de la EPO. Esto tiene una razón fisiológica, si uno se lo pone a pensar, porque si nosotros tendríamos el EPORT-F expresado a nivel de la célula madre hematopoyética, seguramente lo que haríamos es convertir todas las células madres hematopoyéticas en una célula progenitora de eritrocitos, ¿sí? Cosa que obviamente no nos va a servir porque necesitamos generar muchos otros linajes celulares. Por lo cual resulta bastante razonable, por lo menos así está hecho el modelo, y resulta razonable que L-Port-F se vaya expresando más tarde, ¿sí? En toda la progenie eritropoyética. Entonces, todo este crecimiento está mediado por factores, sobre todo paracrinos de la médula ósea roja, entre los que se destacan estas interleucinas, que inciden sobre la acción de un factor transcripcional que se denomina GATA1, que ahora también vamos a hablar porque está relacionado con la eritropoyetina. Bien. Entonces, acá tenemos sí ya lo que es la progenie eritroblástica exclusivamente, desde un proeritroblasto hasta un eritrocito. Los diferentes nombres tienen que ver sobre todo con cómo se ve al microscopio. No es muy relevante, pero obviamente que uno va deduciendo que desde un proeritroblasto a un eritrocito hay bastante diferencia, sobre todo en lo que es estructura y función. Entonces, la eritropoyetina lo que va a hacer a través del EPORT-F, que está altamente expresado en todas estas células, mediante, como dijimos, un sistema de tirosinquinasa extrínseco, JAK-STAT, lo primero que va a hacer, si nosotros lo dividimos con una finalidad pedagógica, es estimular dos tipos de proteínas. Es decir, estimular o regular positivamente los genes que codifican dos tipos de proteínas: fosfolipasa C-gamma-1 y BCL-X. La fosfolipasa C-gamma-1 es una proteína que tiene una acción positiva sobre la regulación del ciclo celular, sobre todo generando una mayor cantidad de síntesis de lo que son las ciclinas, proteínas también implicadas en cada fase del ciclo celular, y en resumen lo que aumenta es el ciclo, o sea que aumenta la división y la proliferación celular. Por su parte, BCL-X es una molécula muy conocida, se estudia en injuria, en tercer año cuando se estudia apoptosis. Nosotros sabemos que la apoptosis es un mecanismo de muerte celular programada, de la cual básicamente depende de un equilibrio citoplasmático entre moléculas que se denominan proapoptóticas porque inducen la apoptosis y moléculas antiapoptóticas porque inhiben la apoptosis. Bueno, BCL-X es una de las principales moléculas antiapoptóticas, ¿sí? Entonces,
De esta forma, si la eritropoyetina estimula la síntesis de BCLX, lo que está haciendo es inhibir la apoptosis de la progenie eritroblástica, o al menos disminuirla. Con esto entonces, ¿qué logramos? Un aumento del número celular. Pero bueno, esta función es sumamente importante sin duda, pero no es suficiente, porque por supuesto que, como dije, desde un preeritroblasto hasta un eritrocito hay muchas diferencias. Entonces, esas diferencias también son mediadas por la eritropoyetina. Es decir, que la eritropoyetina también le da la especificidad. No solo se encarga de la proliferación de toda la progenie eritroblástica, sino le da la especificidad y la función a toda la progenie. Y esto lo logra a través del factor de transcripción eritroide, o también llamado GATA1, como dijimos. Y yo voy a destacar las principales proteínas estimuladas por este factor, que son proteínas que, bueno, uno estudia en crecimiento, son conocidas. Sabemos que la anquilina, la espectrina y las proteínas de banda 3.1 son proteínas muy específicas de los eritrocitos y que le dan la capacidad de unión del citoesqueleto con la membrana celular particular que tienen estas células y le dan la capacidad de ser sumamente maleables y también la forma de disco bicóncavo, ¿sí? Que es sumamente importante para que los eritrocitos puedan resistir toda la fuerza de cizallamiento y el constante choque contra las paredes vasculares, ¿sí? Por lo cual es sumamente importante que estas proteínas estén correctamente sintetizadas y funcionando para evitar una hemólisis, ¿sí? Por cizallamiento. Y por último acá tenemos las globinas, ¿sí? Que las globinas todo el mundo las conoce, son el componente protésico, ¿sí? O proteico de la hemoglobina, principal proteína que caracteriza a los eritrocitos, porque le permite la fijación con moléculas de oxígeno y, bueno, la distribución de oxígeno en todo el organismo. Por lo cual, fíjense cómo la eritropoyetina no solo aumenta la proliferación y el número celular, sino que también le da, como dije, la especificidad tan importante de los eritrocitos. Entonces, una vez que ya vimos qué hace la eritropoyetina a nivel de todo el proceso eritropoyético, vamos a ver cómo está regulada la secreción de esta hormona. Y acá entra un concepto sumamente importante, que es el HIF-1-alfa, o también HIF-1-A, se denomina HIF por Hypoxia Inducible Factor, que significa un factor inducible por hipoxia, ¿sí? Es un factor transcripcional que tiene la capacidad de, en condiciones de hipoxia, unirse a elementos de respuesta a la hipoxia, que son básicamente genes, y regular su expresión para codificar una cierta cantidad de proteínas, muchísimas proteínas, que tienen todas que ver en mayor o menor medida con una adaptación celular a la hipoxia. Eso es lo principal. Entonces, es un factor transcripcional que tiene unos 826 aminoácidos, ¿sí? Y es importante, como siempre digo, no las posiciones, pero sí saber que tiene dos dominios que se denominan oxígeno dependientes, ¿sí? Dos dominios marcados en las posiciones 402 y 564 que pertenecen al aminoácido de prolina y en la 803 que pertenecen al aminoácido de asparagina. Ahora vamos a ver bien por qué se denominan dominios oxígeno dependientes. Bien. Entonces, nosotros definimos a la normoxia como aquella situación en la cual la célula tiene la suficiente o necesaria cantidad de oxígeno para que este sea el aceptor final de los equivalentes de reducción en la cadena respiratoria y a través de la fosforilación oxidativa obviamente pueda producir la moneda energética que es el ATP. Entonces, en estas condiciones de normoxia, HIF-1-alfa a nivel del citosol se encuentra disminuido o en concentraciones muy bajas. Y esto se logra gracias a dos enzimas, ¿sí? Una enzima se denomina HIF-1-alfa prolil hidroxilasa y la otra se denomina HIF-1-alfa asparagin hidroxilasa. Como ven entonces son dos enzimas hidroxilasas, es decir que catalizan la adición de grupos hidroxilo a las moléculas. Como decía el profe, las enzimas hidroxilasas están muy presentes en todo lo que es el sistema endocrino. Entonces, estos son algunos de los cofactores enzimáticos que utilizan ambas enzimas, ¿sí? Fíjense, vitamina C o ácido ascórbico, hierro. Existe también una descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato que pasa a ser succinato.
Y fíjense que una vez que el HIF-1 alfa es hidroxilado, ya sea en su posición de prolina o en su posición de asparagina, adquiere complementariedad estructural con una proteína que seguramente conocen, que es la VHL o von Hippel-Lindau, que es la ubiquitin ligasa, ¿sí? Entonces, al adquirir complementariedad estructural con esta proteína, HIF-1 alfa se une al complejo con la, se une a la ubiquitina y forma un complejo que determina que directamente sea destinado al proteosoma para ser literalmente digerido y conformarse, o sea, pasar de estar conformado a ser solamente aminoácidos. Por lo cual, de esta manera, en condiciones de normooxidad, HIF-1 alfa se mantiene en concentraciones citoplasmáticas bajas. Justamente por esto, porque está constantemente siendo degradado, ¿sí? Por la adición de grupos hidroxilos de estas dos enzimas. ¿A dónde? Bueno, a donde habíamos dicho, a los dominios oxígeno dependientes. Entonces, este es el mecanismo por el cual el HIF-1 alfa está inactivo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa en condiciones de hipoxia. En condiciones de hipoxia, definiendo hipoxia como aquella situación entonces en la que la célula no tiene la cantidad necesaria o suficiente de oxígeno para que este sea el aceptor final en la, de lo equivalente a reducción en la cadena respiratoria. En ese caso, entonces, la acción de estas dos enzimas queda muy disminuida, ¿sí? Es decir, las enzimas dejan de catalizar esta reacción, justamente porque, bueno, hay falta de oxígeno, ¿sí? Entonces, cuando esto deja de ocurrir, lo que va a suceder es que la concentración citoplasmática de HIF-1 alfa va a comenzar a aumentar, ¿sí? Cuando HIF-1 alfa aumenta en el citosol, logra una concentración suficiente para traslocarse al núcleo, unirse a los elementos de respuesta, que son, como habíamos dicho, genes, y lograr su función, ¿sí? Que habíamos dicho que era justamente aumentar la síntesis de una enorme cantidad de proteínas. Nosotros lo que vamos a hacer acá es remarcar las más importantes. ¿Sí? Vemos cómo el HIF-1 alfa se une a los elementos de respuesta. Y vamos a ver que va a estimular los genes que codifican para las siguientes proteínas. La eritropoyetina, ¿sí? El factor de crecimiento vascular endotelial. El transportador de glucosa GLUT1. Enzimas glucolíticas, es decir, que participan en lo que es la glucólisis. El HURM, que es un regulador del transporte mitocondrial en condiciones de hipoxia. Otra enzima, que es la piruvato deshidrogenasa quinasa. Y el receptor de transferrina de tipo 1. Como dije, o sea, el HIF-1 alfa regula un montón de genes que codifican para cientos de proteínas. Pero lo que nosotros vamos a hacer acá es recalcar las más importantes y las que vienen al tema. Bien. Entonces, lo que se tiene que llevar de HIF-1 alfa, lo más importante es que su acción principal es producir una facilitación y un aumento de la capacidad de la célula para adaptarse a la hipoxia. Pero como vimos, son todos cambios genómicos, es decir, que son logrados a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque, bueno, como aprendimos en las primeras clases, o sea, le lleva un tiempo a la célula a expresar esos genes, sintetizar las proteínas, requiere energía, por lo cual se logra a mediano y a largo plazo. Otro concepto importante es que la acción de HIF-1 alfa es siempre celular, ¿sí? Es decir, es un factor transcripcional. Esto no quiere decir que solamente logre la adaptación de una célula específicamente, sino que a través de su expresión en muchas células diferentes logra una acción orgánica y una acción sistémica, obviamente. Y nosotros podemos dividir las acciones de HIF-1 alfa en inespecíficas y específicas. Este criterio de definir si son inespecíficas o específicas tiene que ver con lo siguiente. Las inespecíficas, como el factor de crecimiento vascular endotelial, la piruvato deshidrogenasa quinasa, las enzimas glucolíticas o el óxido nítrico sintasa, son enzimas que se encuentran en la gran mayoría de los tejidos, ¿sí? Cuando uno busca la base de datos, están expresadas en la enorme mayoría de células. Por eso decimos que son inespecíficas, ¿sí? Sin importar de qué célula estemos hablando, estas enzimas van a estar expresadas. Y después tenemos acciones específicas. ¿Por qué específicas? Justamente por eso, porque estimula la síntesis proteica de proteínas que son un poco más específicas y que no vamos a encontrar en todas las células, como son, por ejemplo, el GLUT1,
el receptor de transferrina de tipo 1, la eritropoyetina, ¿sí? Y como dije, el regulador del movimiento mitocondrial de las neuronas, ¿sí? Este es un regulador neuronal, por lo cual son proteínas que son específicas de células de tejidos particulares. Entonces, para que veamos acciones de las inespecíficas, nosotros sabemos, y de las específicas también, nosotros sabemos que el transportador de glucosa de tipo 1, como bien había explicado Cami en su clase, facilita el ingreso de glucosa a la célula y está presente en eritrocitos, fibroblastos y endotelio vascular, ¿sí? Por su parte, la piruvato deshidrogenasa quinasa es una enzima que cataliza la fosforilación de la enzima piruvato deshidrogenasa, que cuando esta se fosforila, lo que ocurre es su inactivación. Entonces, por un lado, tenemos también el aumento de las enzimas glucolíticas, como habíamos dicho, por lo cual tenemos una facilitación en el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Una facilitación en el ingreso de glucosa, y también tenemos, si se quiere, una forma de alterar la vía metabólica predominante a nivel celular. ¿Por qué? Porque si nosotros a través de la piruvato deshidrogenasa quinasa desactivamos mediante la fosforilación a la piruvato deshidrogenasa, esto va a disminuir la descarboxilación oxidativa del piruvato, ¿sí? Lo que va a disminuir seguramente a nivel del citosol la concentración de acetil-CoA, ¿sí? Todos estos temas estudiados en nutrición. Entonces, si uno disminuye la acetil-CoA, seguramente el ciclo de Krebs esté frenado, ¿sí? O al menos disminuido, por lo cual uno lograría una mayor acumulación de piruvato que va a ser utilizado para una glucólisis anaeróbica. Entonces, fíjense cómo acá nosotros remarcamos al menos tres vías distintas que tiene el GIF1 alfa de facilitar una glucólisis anaeróbica en la célula para que esta al menos pueda o tenga la capacidad de producir más energía, incluso en condiciones de hipoxia, ¿sí? Por lo cual acá hablamos de una adaptación que es metabólica. Después, si nos abocamos a lo que es el factor de crecimiento endotelial vascular y el óxido nítrico sintasa, sabemos que el BEF1 es uno de los principales factores que regulan la angiogénesis y también la vasodilatación, y la óxido nítrico sintasa es una enzima que cataliza la conversión de arginina a citrulina, ¿sí? Que en el proceso de esa conversión se genera óxido nítrico. Nosotros sabemos que el óxido nítrico es fundamental para lo que es la vasodilatación. Entonces, fíjense cómo el GIF1 alfa, a través de actuar en células específicas de lo que es el sistema vascular, logra una adaptación a la hipoxia, porque obviamente si yo tengo una angiogénesis aumentada y una vasodilatación aumentada, por supuesto que voy a tener un mayor flujo sanguíneo y probablemente, ¿por qué no?, una mayor distribución de tisular de oxígeno. Por lo cual acá también tenemos una adaptación que es vascular. Otro muy importante es el receptor de transferrina de tipo 1. Cuando uno busca en la base de datos en qué tipo de células se expresa este receptor, está por lejos, mucho más expresado que en cualquier otro lugar, en lo que es toda la progenie eritroblástica en la médula ósea roja, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que el hierro absorbido en nuestra dieta se transporta en nuestro organismo, en el plasma, a través de la transferrina principalmente, ¿sí? Entonces, la transferrina transporta el hierro y es mayoritariamente captada por el receptor de transferrina, ¿sí? De tipo 1, que está en toda la progenie eritroblástica. Fíjense acá entonces cómo es sumamente importante y cómo se complementa el GIF1 alfa con la ESPO. Porque por un lado, como vimos, el GIF1 alfa lo que hace es estimular la secreción de eritropoyetina a nivel de las células peritubulares del riñón. Pero por otro lado, no solo se asegura que haya más eritropoyetina para, como dijimos, aumentar la proliferación y la especificidad de toda la progenie eritroblástica, sino que también se encarga el GIF1 alfa de que no falte, si se quiere, la materia prima para toda esa síntesis, que es el hierro. Por eso sabemos que el hierro es parte fundamental de la síntesis del grupo hemo, que es el grupo o la parte no proteica de la hemoglobina, fundamental para la fijación y distribución de oxígeno. Por lo cual, fíjense cómo GIF1 alfa influye directamente en la función de distribución de oxígeno, ¿sí? Y por último, vamos a hablar un poco del HUM, que es el Hypoxia Unregulated Mitochondrial Movement, o regulador del movimiento mitocondrial en la neurona.
Bueno, en la base de datos, por supuesto, aparece sumamente expresado en células del tejido nervioso central. Y es una proteína que yo la elegí para dar el ejemplo, por así decirlo, de la acción específica del GIF1 alfa en tejidos, pero este tipo de proteínas, es decir, proteínas que ayudan a la adaptación celular de la hipoxia, es muy específicas de los diferentes tipos de tipos celulares. Hay múltiples ejemplos de este tipo de proteínas. Yo elegí el sistema nervioso porque me pareció importante, pero si uno busca los trabajos de investigación, que hay un montón, porque bueno, el año pasado se entregó el premio Nobel a toda la investigación del GIF1 alfa. Cuando uno busca en la base de datos y en los papers, este tipo de proteínas específicas se presenta en todos los tejidos, ¿sí? En cerebro, en corazón, en riñón, en pulmón, ¿sí? Proteínas bien específicas de cada tejido, que se expresan mayoritariamente cuando, por un acontecimiento particular, existe una hipoxia a nivel de los tejidos que estemos hablando. Entonces, cuando existe una hipoxia puntual a nivel del sistema nervioso central, que obviamente puede tener muchísimas causas y no es tema de la clase, ocurre lo siguiente. Nosotros, cuando estudiamos la fisiología neuronal, en primer año, sabemos que una neurona estaba compuesta por un soma, un axón y una terminal sináptica. ¿Sí? Acá es donde ocurría la sinapsis, que es la relación de contigüidad entre dos terminales axónicas. Y había generalmente una secreción o liberación de neurotransmisores. Entonces, el lugar principal de síntesis de todos los componentes que conforman los microtúbulos y las mitocondrias de las neuronas es el soma neuronal. ¿Sí? Entonces, el soma, o desde el soma mejor dicho, existe constantemente un transporte que se denomina retrógrado y anterógrado. El transporte retrógrado es cuando desde la terminal axónica se dirigen las diferentes proteínas al soma. Y cuando van desde el soma a la terminal sináptica se denomina transporte anterógrado, ¿sí? Entonces, resulta sumamente interesante ver la acción del GIF1 alfa cuando existe hipoxia a nivel de tejido nervioso, que lo que hace es estimular este factor, ¿sí? Y este factor lo que hace a su vez es regular el transporte de las proteínas que conforman las mitocondrias de las neuronas de la siguiente manera. Disminuye el transporte retrógrado y aumenta el transporte anterógrado, por lo cual lo que logra es lo siguiente. Logra que la síntesis de las proteínas que conforman la mitocondria sea constantemente o mayoritariamente transportada hacia la terminal sináptica. Y esto, ¿sí?, es sumamente importante porque nosotros sabemos que en la terminal sináptica se consume mucha energía, ¿sí? Porque hay que transportar iones hacia adentro de la célula, hacia afuera de la célula, hay que sintetizar neurotransmisores, las vesículas, liberar esos neurotransmisores, recaptarlos, por lo cual se consume mucha energía. O sea, que es uno de los principales sitios donde hay una, si se quiere, una baja adaptación a las condiciones de hipoxia, porque la demanda de energía es mucha. Entonces, fíjense cómo el GIF1 alfa es capaz de lograr una adaptación neuronal, si se quiere, a la hipoxia. ¿Por qué? Porque estimula la llegada de mitocondrias a la terminal sináptica para asegurar por lo menos una mayor producción de energía a ese nivel. ¿Sí? Entonces, esto, como dije, es un ejemplo, pero quédense con la idea que existen un montón de mecanismos específicos por lo cual el GIF1 alfa logra la adaptación de los tejidos a la hipoxia y logra disminuir lo que es la muerte celular, o en este caso, la muerte de la sinapsis. Cuando uno se fija en los papers, por ahí los investigadores lo que hicieron es, ante lesiones puntuales del sistema nervioso central, investigar los niveles de GIF1 alfa o su expresión y estaba altamente expresado, ¿sí? Como ocurre en todos los tejidos que sufren isquemia, o infarto, definitivamente hipoxia. Así que bueno, acá en este caso yo elegí la adaptación sináptica para mostrar la acción del GIF específica. Entonces, ya pasando a lo que es la farmacología de la eritropoyetina, este es otro tema muy importante.
La eritropoyetina se aisló, creo que fue en la década del 70, ¿sí? Y en a partir de que se aisló, obviamente se buscó, de muchas maneras posibles, desarrollarla farmacológicamente. ¿Por qué? Porque cuando uno se pone a estudiar las diferentes enfermedades más frecuentes, ¿sí? Sobre todo las crónicas debilitantes, son un montón las enfermedades que producen anemia, sobre todo, ¿sí? Una disminución de todos los valores hematrimétricos. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, todos los trastornos oncológicos, ¿sí? Enfermedades crónicas infecciosas como la tuberculosis, la lepra, enfermedades autoinmunes, o sea, la lista es enorme, entonces hay una enorme cantidad de pacientes que están en riesgo de sufrir anemia con todas las consecuencias que eso lleva. Por eso siempre se quiso, desde el momento que se aisló la eritropoyetina, se quiso utilizarla farmacológicamente, lo cual se logró, ¿sí? A partir de los años 80 se desarrolló una EPO recombinante humana, que venía en dos presentaciones, epoetina alfa y epoetina beta, que casi no tenían diferencia. Ahora vamos a ver en qué se diferenciaban. Y actúan de la misma manera, ¿sí? Se unían perfectamente al receptor de por F, activaban el JAK-STAT, segundo mensajero, tirosina kinasa extrínseco, actúan de la misma manera. Entonces, obviamente, sus principales indicaciones son los cuadros de anemia secundaria de insuficiencia renal, como dije, trastornos oncológicos. Y fíjense que en solo 10 días ya incrementa el conteo de reticulocitos, ¿sí? Y en 2 a 6 semanas logra aumentar todos los valores hematimétricos, principalmente la cantidad total de glóbulos rojos, la hemoglobina, el volumen corpuscular medio, etc. Entonces, sus principales efectos secundarios están relacionados con esto, sobre todo con el desarrollo de hipertensión arterial diastólica y aumento del porcentaje de trombosis o accidentes vasculares. Esto tiene que ver porque cuando uno induce farmacológicamente una eritropoyesis muy aumentada a través de la acción de la eritropoyetina, la viscosidad de la sangre aumenta mucho. Y si aumenta la viscosidad, se puede modificar el flujo, ¿sí? Sabemos que un flujo turbulento predispone mucho a la trombosis y a los accidentes vasculares. Esto se empezó a ver también porque la eritropoyetina es muy usada por deportistas de élite, por atletas, porque tiene sus beneficios, tener una mayor masa eritrocitaria, obviamente, una mayor distribución y captación de oxígeno, le da mayor rendimiento a los deportistas. Igualmente se considera una sustancia de doping, así que está prohibida en lo que son las competiciones internacionales. Pero bueno, en su momento fue muy, muy utilizada. Entonces acá hice un cuadro con las presentaciones de la eritropoyetina. Como dije, se empezaron en la década del 80 con estas dos presentaciones. Fíjense que siempre la vía es intravenosa o subcutánea. Las dosis, no es importante que lo sepan. Fíjense la vida media. O sea, la vida media varía mucho si era intravenosa o subcutánea. Pero en general era una vida media corta. Porque pensemos lo siguiente: o sea, los pacientes que necesitan eritropoyetina generalmente, como dije, tienen enfermedades crónicas graves, ¿sí? Que suelen estar internados, y tienen una vida media muy corta. Lo que pasaba era lo siguiente: cuando el paciente se recuperaba, ¿sí? Y volvía a su casa, fíjense que la vida media seguía siendo sumamente corta para las dosis que se necesitaban a nivel plasmático. Entonces, se desarrolló otro tipo, que es la darboepoetina alfa, ¿sí? Que se administraba por las mismas vías, ¿sí? La dosis tampoco es importante, es una dosis mucho menor igualmente. ¿Y por qué? Es una dosis mucho menor porque tiene una vida media mucho mayor, ¿sí? Y esto trajo muchos beneficios. ¿Por qué? Porque el paciente tenía que dejar de ir al centro de salud cada 2 o 3 días, se abarataron los costos. Y incluso lograba una mayor eficacia, porque al tener una mayor vida media, la concentración de eritropoyetina era más regular, o es más regular, y de esta manera se logra un mejor efecto, ¿sí? Por lo cual, la más utilizada ahora, prácticamente está, creo que ya no se utilizan, es la darbepoetina alfa. Bien,
Así que ya para ir terminando, vamos a hablar un poquito de lo que son las enfermedades relacionadas con la eritropoyetina y su receptor, sobre todo enfermedades genéticas, ¿sí? Estas están descritas en el libro y ahora vamos a ver también el gráfico, pero todas las que marcamos acá van a estar caracterizadas en general, por lo menos todas las últimas, estas últimas van a estar caracterizadas por un aumento en todos los índices hematimétricos, ¿sí? Entonces, por eso se conocen como eritrocitosis. Entonces, tenemos tres tipos, fíjense que todas tienen el nombre también de familiar, por lo cual son autosómicas, genes, o sea, de genes autosómicos y genéticas. Fíjense que en la de tipo 1 hay una mutación del gen de la EPO o del EPORT, que caracteriza entonces una respuesta aumentada del receptor a valores bajos o normales de la eritropoyetina. En la de tipo 2 hay una mutación del gen VHL, que era la proteína de von Hippel-Lindau de la ubiquitin ligasa, por lo cual el HIF1-alfa no puede ser degradado, ¿sí? O al menos no correctamente, por lo cual vamos a tener un aumento de su acción y por eso el aumento de eritropoyetina. En la de tipo 3 vamos a tener una mutación a nivel de la enzima EGLN1, ¿sí? Por lo cual el HIF1-alfa no va a sufrir la hidroxilación de su dominio oxígeno dependiente. Entonces, como dije anteriormente, al igual que en la de tipo 2, va a haber un aumento de su actividad. Y después tenemos las policitemias, ¿sí? Que se denomina así por su nombre de un aumento de los valores totales de glóbulos rojos, aunque también aumenta los otros índices. Tenemos la policitemia vera, también conocida como primaria, que se debe a la mutación del gen JAK2. Lo que ocurre es que la proteína, por la mutación, se codifica de manera errónea y se vuelve constitutiva, es decir, esté presente o no esté presente la eritropoyetina, el sistema o la respuesta celular se realiza igual. Y por último tenemos las policitemias secundarias, ¿sí? Que ocurren generalmente por una sobreexpresión de HIF1-alfa y una sobreestimulación de la eritropoyetina, que en la enorme mayoría de los casos se debe a una hipoxia generalizada por diferentes causas, dentro de las cuales la más frecuente es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Algo mucho menos infrecuente, pero está descrito, son tumores renales productores de eritropoyetina. Entonces, acá tenemos el gráfico del libro. Bueno, algo que me había olvidado es lo de las complicaciones vasculares. Esto resulta sumamente interesante como para ver que la eritropoyetina no solo regula lo que es el proceso eritropoyético, porque en una gran cantidad de pacientes se realizó un estudio de investigación en el cual todo esto eran pacientes que tenían una cierta predisposición a sufrir complicaciones vasculares en las diabetes mellitus de tipo 2. Entonces se estudió genéticamente a estos pacientes y un gran porcentaje de estos pacientes que eran más vulnerables a sufrir complicaciones, tanto lo que llamamos la microangiopatía o la macroangiopatía diabética, tenían un poliformismo, si se quiere, que no era el normal, por así decirlo, no era el más frecuente, en el gen que codificaba la eritropoyetina. Por lo cual, ahí vemos que también, evidentemente, la eritropoyetina debe tener alguna acción a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? Acá estaba lo de la eritrocitosis, fíjense cómo en la de tipo 1 está aumentada la acción del receptor de eritropoyetina. En la de tipo 2 lo que faltaba era la correcta función de la VHL ubiquitin ligasa. Y fíjense en la de tipo 3 que está disminuida la acción enzimática de la principal enzima, que es la prolil hidroxilasa. Y bueno, acá también tenemos la hipoxia crónica por problemas generalmente de tipo pulmonar, que es lo más frecuente. Así que bueno, con esto terminamos. Cada vez que doy la clase de nuevo siempre actualizo un poco el power, porque la verdad que HIF1-alfa es una proteína que está siendo muy estudiada en todo este momento. Más que nada porque es muy expresada en tejidos, como dije entonces, que sufren hipoxia, que suelen ser los tejidos tumorales, por lo cual se está intentando bloquear la acción del HIF1-alfa de manera exógena, es decir, de manera farmacológica. Y actualmente los trabajos muestran que se puede bloquear el HIF1-alfa,
pero no se puede bloquear selectivamente, ¿sí? Porque lo que uno quiere es bloquear selectivamente la expresión de HIF-1 alfa en los tumores, que son de rápido crecimiento, tumores malignos, donde HIF-1 alfa está muy expresado porque estos tumores sufren hipoxia de manera constante, para detener su crecimiento, por lo cual está siendo muy útil, muy estudiado, y seguramente en los próximos años vamos a tener bastantes novedades. Así que bueno, acá les dejo la bibliografía. Como siempre, muchas gracias al profe por darme la oportunidad y a ustedes por escucharme. Gracias. Bueno, vamos a ver si podemos retomar la conexión, pero hay algo que me está andando mal porque no me veo en OBS, así que necesito que me confirmen si podemos funcionar o no. Vamos a ver. Sé por qué. Esto está bien. Pero está como congelada la imagen. A ver, confírmenme si ustedes la tengo congelada en mi computadora, pero vamos a ver si en la de ustedes se ve. Yo estoy tratando de conectar acá, pero no puedo. Suele ocurrir esto. Vamos a ver. Así es, no se ve la imagen. Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno. Dice excelente conexión, pero está tildada la imagen. Vamos a ver. Sí. Tengan un poco de paciencia si es que están escuchando. Vamos a ver si puedo apagar algo. No sé por qué es, pero voy a aprovechar y echarle la culpa a Mateo, que dio una clase tan buena. Bueno, vamos a ver si volvemos a la clase. Acá parece ahora estar andando. Ahora sí, me dice Mateo. Bueno, gracias Mateo, me descompuso la máquina de tanta información. La verdad que lo felicito. Creo que el capítulo de eritropoyetina lo va a tener que volver a reescribir porque hay mucha información que no está en el capítulo y realmente está muy buena y relacionada. Así que, entonces,
Ahora sí. Bueno, muy bien. Disculpen el problema. No sé por qué, pero bueno, me quedé sin cámara y ahora hemos vuelto. Bueno, lo que tenemos es corto pero importante y lo vamos a enfocar de una manera sencilla. Y lo vamos a terminar de ver en la clase, lo vamos a ver nuevamente en la clase siguiente, pero vale la pena verlo acá. ¿Y qué es? ¿Cómo se regula? Mateo lo que planteó recién es, bueno, como yo tengo hipoxia, existe todo este mecanismo sensado por el HIF-1 y que con todas estas enzimas hidroxilasas y la eritropoyetina logramos poner un aumento de glóbulos rojos, llevar más sangre a los tejidos. Es un fenómeno lento, requiere factores nucleares, es un fenómeno que no es instantáneo. Sin embargo, si yo me expongo a hipoxia temporariamente e instantáneamente, o sea, de repente, el ejemplo clásico es si uno va en un avión, por ejemplo, si tomo un viaje en avión, dice, bueno, me voy a ir de vacaciones a Bolivia, por ejemplo, y entonces, bueno, yo salgo a lo mejor de acá del aeropuerto Rosario, que está a 27 metros sobre el nivel del mar, tomo el avión. El avión va presurizado, prácticamente no es como si estuviéramos a nivel del mar, pero estamos como máximo a 2.000 metros de altura, la presión que tenemos. Pero cuando paramos en el aeropuerto, que está a más de 4.000 metros, y nos bajamos, nos encontramos de repente que hay poco oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? No puedo esperar a que se formen los glóbulos rojos, porque eso lleva tiempo y me moriría. Entonces, digamos, hay mecanismos que permitan proveer oxígeno de manera rápida. Entonces, ¿cómo funciona eso? Vamos a hacer negro. Ante una situación de hipoxia, como vimos recién, al haber hipoxia, deja de activarse esos mecanismos de hidroxilación en prolinas que inactivaban al factor HIF. Entonces esto produce un estímulo de HIF que estimula la EPO y esto va a llevar a que aumenten los glóbulos rojos circulantes y con eso el transporte de oxígeno. Pero eso va a llevar varios días. Entonces, esta hipoxia tiene algunos efectos. Por un lado, al haber hipoxia, la falta de oxígeno va a producir un estímulo en la frecuencia respiratoria. Esto es sencillo de comprobar. O sea, la falta de oxígeno yo la puedo crear directamente en los pulmones. Por ejemplo, bueno, me tapo la nariz o simple, sencillamente no respiro durante 40 segundos, por ejemplo. Durante 40 segundos no respiro. Me mido la frecuencia respiratoria antes de ese proceso, después durante 40 o 50 segundos, si aguanto, no respiro. Y luego de eso me tomo la frecuencia respiratoria y voy a ver que es mucho más acelerada. ¿Por qué? Porque, bueno, estuve en una situación de hipoxia. Mis tejidos tuvieron una situación de hipoxia. Entonces, aumento de frecuencia respiratoria. Al haber un aumento de frecuencia respiratoria, el pulmón, supongamos que este es el pulmón, va a recibir más oxígeno, porque va a haber más frecuencia, pero también va a exhalar más dióxido. Entonces, este aumento de frecuencia respiratoria, por un lado, lleva a un aumento de la presión de oxígeno, porque meto todo el oxígeno que pueda, y a una disminución de la presión de dióxido de carbono. Al disminuir la presión de dióxido de carbono, el dióxido de carbono participa de un equilibrio químico, que es su reacción con el agua para formar ácido carbónico. Es un equilibrio, puede ir para un lado o para el otro, y este ácido se disocia generando bicarbonato y protones. Entonces, si el dióxido de carbono baja por el principio de Chatelier, esta reacción se va a desplazar hacia este lado produciendo un consumo de ácido carbónico, y al consumirse el ácido carbónico, esta reacción se desplaza hacia la izquierda consumiendo bicarbonato y consumiendo protones. Por lo tanto, al consumir protones, esto va a conducir a un proceso de alcalinización por aumento de pH. Por supuesto, el pH no va a aumentar excesivamente, pero lleva a una menor disponibilidad de protones. Si recordamos la vía glucolítica, la glucólisis comienza con glucosa, hace una serie de reacciones químicas hasta que llega a gliceraldehído 3-fosfato. Y de acá, en un proceso dependiente de NAD que pasa a NADH, se forma 1,3-bisfosfoglicerato.
Esta vía glucolítica va a seguir, pasa 3-fosfoglicerato. Y por supuesto va a continuar hasta llegar a piruvato. De piruvato se va a descarboxilar a acetil-CoA. Este acetil-CoA va a ir al ciclo de Krebs. Van a generar NADH y FADH que se dirigen a la cadena respiratoria que con el oxígeno genera agua y de acá saco energía para la formación de ATP. Eso es conocido del metabolismo que estudiamos en nutrición. Me dice, ¿para qué puso la glucólisis en lo que estamos estudiando? Lo que ocurre es que acá hay una enzima que es la fosfoglicerato mutasa. Es 1,3-bifosfoglicerato mutasa. Lo que hace esta enzima es transforma el 1,3-bifosfoglicerato en una molécula que se conoce como 2,3-bisfosfoglicerato. Y luego hay una enzima que es una fosfatasa que lo transforma en esto. Esto se conoce como ciclo de Rapoport. Tiene una doble T, no me acuerdo. Ciclo Rapoport. Esta enzima particularmente, que es una enzima bifuncional, que primero muta la posición y luego tiene la acción fosfatasa, es activada por... hay un modelo que explica esto, ¿no es cierto? Por supuesto, siempre como decimos, estos son modelos. Caída de PCO2, bajada de protones, estimula esta enzima, entonces la vía glucolítica se deriva para este lado, generando 2,3-difosfoglicerato. Fundamentalmente en el glóbulo rojo que tiene vía glucolítica exclusivamente. ¿Este 2,3-difosfoglicerato qué hace? Este 2,3-difosfoglicerato va a actuar sobre la hemoglobina. Nosotros sabemos que la hemoglobina lleva oxígeno unido. Y para dar el oxígeno, se tiene que disociar. Este 2,3-difosfoglicerato estimula este proceso. Es decir, si yo estoy en hipoxia, mientras espero una semanita que me aumentan los glóbulos rojos, instantáneamente aumenté la frecuencia respiratoria en segundos. Me bajó la PCO2, con lo cual todos estos equilibrios vinieron para acá. Bajaron los protones, aumentó el pH, se activó esta enzima y entonces la glucosa, en lugar de ir directamente a piruvato, va a formar parte de esta molécula que activa este proceso y permite liberar oxígeno. Entonces yo estaba en hipoxia, al estar en hipoxia, este oxígeno que se libera contrarresta la hipoxia temporaria de alguna manera. ¿La hipoxia también qué hace? Yo voy a tener... Al estar en hipoxia, voy a tener menos oxígeno en la cadena respiratoria de los tejidos, ¿no es cierto? El glóbulo rojo no tiene cadena respiratoria, pero en los tejidos voy a tener menos oxígeno por esa situación de hipoxia. Por lo tanto, si hay menos oxígeno, la cadena respiratoria va a funcionar menos y las moléculas de NADH y FADH se van a poder oxidar con más dificultad. Por lo tanto, va a aumentar el NADH. Voy a tener mayor cantidad de NADH. Al tener más NADH, el piruvato se va a poder transformar en una molécula que se llama lactato. O vamos a ponerlo mejor como ácido láctico. ¿Por qué? Porque el NADH es utilizado justamente en esta reacción para formar NAD. Es decir, el NADH normalmente se transforma en NAD en la cadena respiratoria, pero si la cadena respiratoria funciona menos, tengo NADH para este proceso catalizado por la láctico deshidrogenasa. O lactato deshidrogenasa. Por lo tanto, en situación de hipoxia, al haber menos oxígeno, tengo más NADH, voy a tener más ácido láctico. El ácido láctico, lo voy a escribir así, es un ácido que se disocia, un ácido débil, pero dentro de todo para nuestro organismo bastante fuerte, que al disociarse genera lactato y protones. Es decir, que a nivel de los tejidos voy a tener un aumento de protones por menor cantidad de oxígeno por formación de ácido láctico. Estos protones estimulan también este proceso de liberación de oxígeno
por la hemoglobina. Entonces tengo una adaptación rápida debido a el 2,3-difosfoglicerato y debido a los protones que genera básicamente el ácido láctico. Por supuesto, al ir aumentando los glóbulos rojos y aumentar la hemoglobina, esto también sirve de adaptación porque voy a tener más cantidad de hemoglobina. Entonces, rápidamente, la hemoglobina, no tengo más hemoglobina, pero sí tengo una hemoglobina que es más generosa, da más oxígeno que lo normal. ¿Por qué? Porque el 2,3-difosfoglicerato lo favorece y los protones lo favorecen. Pero simultáneamente, además de tener una hemoglobina más generosa, con menos afinidad por el oxígeno para quedarse ella y más para darlo, simultáneamente voy aumentando la cantidad de hemoglobina, con lo cual voy a tener más capacidad de transporte. Entonces, de esa manera nos adaptamos a la hipoxia. Por supuesto, esta adaptación, lo vamos a ver en la clase siguiente, no es imbatible. Yo puedo estar sometido a una situación de hipoxia, en lo cual todos estos mecanismos se desencadenan y yo no puedo adaptarme. Por ejemplo, dice, bueno, estoy haciendo un viaje en avión a 12.000 metros de altura y por alguna causa la cabina pierde presión y las máscaras de oxígeno no bajan, y entonces yo de repente me encuentro con una presión de oxígeno que es de 20 milímetros de mercurio. Por más que ahí se genere toda la eritropoyetina que quieran, el 2,3-difosfoglicerato y los protones, no va a alcanzar porque mis tejidos trabajan con 40 milímetros de mercurio, y si yo tengo 20 en el aire, no va a alcanzar. Entonces, como siempre, todos nosotros tenemos grandes mecanismos de adaptación, pero esos mecanismos de adaptación son flexibles dentro de ciertos límites, compatibles con ciertos parámetros, pero no los podemos adaptar. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver porque en la próxima, cuando pongamos en marcha todos los mecanismos, veamos en conjunto el sistema endocrino, lo que vamos a estudiar justamente es el ascenso a una montaña muy alta y cómo se va adaptando a nuestro organismo. Bueno, entonces, esto era lo poquito que a mí me quedaba. La clase Mateo, bueno, nuevamente la repito, fue una clase excelente, la tengo que volver a ver porque hay un montón de cosas que no sé y tendría que, no digo incorporarla porque uno no hace falta incorporarla, pero por lo menos conocerla que existe. Entonces, estas cosas son tremendamente difíciles, como dijo Mateo, el tema del HIP-1 fue premio Nobel de los últimos años, por lo tanto es un tema que tiene un gran estudio actual y con todas las herramientas que nos da la ciencia. Entonces, pero bueno, está muy, muy bien armado como lo planteó Mateo. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. La clase que viene entonces es una clase de integración, en la cual no vamos a decir nada nuevo, simplemente vamos a ver en una situación particular si podemos poner un poco las hormonas y entender qué es lo que estaría pasando en esa situación. Vamos a ver si hay alguna preguntita que quede por acá. Lamento el inconveniente de hoy, pero la verdad no sé por qué ocurrió. Será porque la cámara se aburrió de esperar, pero no fue larga tampoco la presentación. Así que bueno, dentro de todo venimos sobreviviendo a algunos percances menores de la tecnología. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces recuerden, el sábado que viene la última clase, y el otro sábado, que creo que ya estamos dentro de diciembre, de todas maneras la clase que viene, es el examen, que son preguntas sugeridas que se hacen dentro del lapso de una hora, de forma individual, por supuesto, les pedimos a los alumnos que lo hagan de forma individual, y pueden hacerlo, por supuesto, con todo el material bibliográfico a mano. Lo importante de este curso es entender las cosas, no llevar gran cantidad de cosas de memoria en la cabeza, porque ocupamos la cabeza inútilmente. Bueno, muy bien, así que me quedo un poquito conectado por si hay alguna pregunta, y si no, que tengan un muy buen fin de semana. Todavía estoy acá.